Luego de las agresiones que sufrieron trabajadores del gobierno de la Ciudad de México que participaron ayer en el llamado Cinturón de Paz durante la marcha conmemorativa del 51 aniversario del 2 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana negó que los empleados hayan sido expuestos, ya que nadie iba a responder a una provocación, aseguró el mandatario. Dijo también que salieron muy bien las cosas porque no se está contando hoy nada grave. Y al cumplirse el décimo mes al frente del gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el país va muy bien. Para el mandatario federal, la economía está funcionando, hay paz y gobernabilidad. Además, la gente, dijo, está muy contenta. El presidente anunció que la semana próxima presentará un informe de los avances en materia de seguridad al reconocer que es un tema que preocupa a la ciudadanía y que su gobierno atiende diariamente, y él particularmente de manera personal. Pero mientras el presidente asegura que el país va bien, que hay paz y que hay gobernabilidad y que su gobierno atiende el tema, la violencia e inseguridad asfixia a buena parte del país. Ayer en Celaya, Guanajuato, más de 14.000 estudiantes se movilizaron para denunciar la inseguridad y la ola de asesinatos que se han dado en las últimas semanas en esa ciudad. En Taxco, Guerrero, ayer también, 6 estudiantes de secundaria resultaron heridos, una persona muerta por disparos de arma larga cuando un comando atacó a un comerciante afuera de la escuela. Y esta tarde, en San Miguel de Allende, Guanajuato, un comando armado atacó un cortejo fúnebre. 5 personas resultaron lesionadas en la información preliminar. Y en Cuernavaca, un hombre que se resistió a ser asaltado cuando salió de un banco fue ejecutado en las oficinas de la delegación de la Condusef, hasta donde corrió intentando huir de sus atacantes. Así, apenas una parte de lo que sucede en materia de violencia e inseguridad en el país. Creció la cifra de secuestros y bajó el del huachicol en el país, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Según datos oficiales, el primer lugar en secuestros lo ocupa el estado de Veracruz, donde se han registrado 363. Le siguen el Estado de México con 252 y la Ciudad de México con 94 casos documentados oficialmente. En Puebla se logró reducir el número de robo de combustible en ductos de Pemex, el llamado huachicol, pero repuntó drásticamente el dato de secuestro. Según los expertos, algunos huachicoleros se han pasado del negocio del robo de gasolina al negocio del plagio. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó por unanimidad la elección de Jaime Bonilla como gobernador de Baja California, esto por un periodo de 2 años. Antes que la polémica por la temporalidad y duración del gobierno, la resolución resolvió la queja que presentó el PRD, en la que se argumentaba que Jaime Bonilla no era elegible por ser un ciudadano norteamericano. Sobre el tiempo en el cargo, el tribunal determinó que avala un periodo para la gubernatura de Bonilla por 2 años, tal como lo señala la Constitución de Baja California. Y por lo menos 122 municipios del estado de Oaxaca van a necesitar apoyos luego del paso de la tormenta tropical Narda, por lo que la Coordinación Estatal de Protección Civil ha solicitado ya la declaratoria de desastre por los remanentes y daños que dejó el temporal lluvioso. El gobierno federal, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, por su parte, emitió la declaratoria de emergencia para 23 municipios del estado de Guerrero que registraron afectaciones por el pasado efecto de la tormenta tropical Narda. Hasta aquí lo más importante que se ha publicado hasta el momento. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, le doy las gracias y le invito para que mañana nos acompañe en la edición de cierre de semana de Claro y Directo MX en radio y en redes sociales. Yo soy Roberto Díaz Guerrero. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.